Ese juego de mierda. De hecho, me mato de la risa con TMR. Si es que TMR llegara a escuchar esto, le mandamos un gran saludo, abrazo, lo que haya. Y así empieza Y nuestra run. comenzamos con la run. Cambiamos de utensilio a un cucharón. Y bueno, si se dan cuenta, viene el pollo caminando, el pollo vivo. El pollo Cabe muerto destacar que vivo. toda la comida está como con una maldición de su enemigo, que es el chef que se quiere quedar con su restaurante. Así es. Entonces, este... Literalmente tiene que volver a su restaurante, que lo sacaron de... Es como que lo hayan pateado a la calle, él quiere volver a su restaurante. Exactamente. El ítem de los platos funciona como especie de shurikens. Él los lanza para dañar a sus enemigos. Y Él completamos es el primer primer jefe boss. Sí, rápidamente, bastante rápido. ahí Es un le juego muy explotó el corto. cerebro. Sí, sumamente corto y es rápido. Ahí se dieron cuenta que le explotó el cerebro. Así es. Adiós, gallina. Sí, es bien raro. El juego es Bien. bastante raro. Miss Paranoid nos visita desde el chat. Este juego tiene el pedazo de cucharón. Ah, mira, aquí es hay pizzas. Aquí es hay pizzas que ruedan. Sí, por Pizzas fin de tenemos sobre. pizzas. Exactamente. Estas manzanas se dividen en varias partes y hay que tener sumamente cuidado por golpearlas y hacerlas correr, o si no, te tocan. Exactamente. Como pueden ver, el personaje de, bueno, nuestro personaje principal, este, recupera su vida al consumir esos pequeños dulces que se encuentran en alrededor Exacto. de los niveles. Cabe destacar que se recupera con dulces y lo matan pizzas y el resto de alimentos. Así que chicos, ya saben, a comer dulces y no manzanas. No manzanas, no zanahorias. La comida chatarra es la que te va a ayudar. Absolutamente, la comida Exacto. saludable te va a eliminar. Te va a asesinar. El pedazo, Grumpy, nos manda un recuerdo del pedazo de la ron que me tocó con Miss Paranoid en Zelda. Han creado varios hashtags a través de la transmisión en español. Ah, bueno, aquí ya tiene un ataque especial que es el sartén. Tiene un ataque en 360 grados en su eje Exactamente. y nada, lo toca. Bueno, el ítem que tiene en este minuto es golpear con su cabeza. Y continuamos. Este jefe se me hace impresionante. Entran unos pollos En un al microondas. horno. Terminas destruyendo. Ahorita van a ver cómo lo destruye el jefe. Y los pollos salen muertos. Salen muertos. Volando al ¿Te diste paraíso cuenta de que los pollos. entraron como cuatro pollos, cinco pollos y salieron dos? Nada, no, salieron dos en efecto. El resto, ni madres. Los otros dos se quemaron ahí. Para que vean, aquí también hay violencia, violencia animal, un juego muy gráfico otra vez. Dios mío, me han tocado juegos bastante violentos a mí Muy en violentos GDQ. ahí. Muy, muy, muy violentos, muy Esos pedazos gráficos. de pollo. Eso, exactamente. Oh, por Dios. El mejor hashtag ese no le salió. Que lo he visto mucho en esta maratón. Hay muchos speedrunners que no le han salido. Aquí tiene que Sí, saltar he arriba de las visto. burbujas y no se cose. En efecto, he visto muchos, muchos fails en este SGDQ. Bastantes. Bastantes runs muy, muy fallidas. De hecho, yo estuve en una, la de Legend of Zelda sin espada. Llega al final, se muere al final. Ah, sí, la vi. Sí, la Y vi, todo estuve presente. se fue al carajo. Sí, estuve presente. Aunque me pareció que esa fue una buena run. He visto varias que han salido bastante mal. Bastante mal. Ah, bueno, dicho, antes de que comenzáramos el Prince of Persia, tuvo un retraso bastante, bastante largo. Creo que se retrasó como 10 minutos, si no me Sí, equivoco. se pasó del tiempo estimado, de hecho. Y aquí estoy viendo a Johnny Caramba que dice: ojalá que el juego que preparan Kojima y Del Toro sea un remake de Panic Restaurant.
Aquí es un pequeño skip, donde salta, toma daño del pan tostado que sale del tostador. Exacto. Malvado, y puede llegar a saltar a la siguiente plataforma. Te ahorra como 4 segundos ahí. Así uh-huh. es. Se tiene que ir por arriba porque es mucho más rápido. Ese pasito lento de... Y el lag de NES. El speedrunner acaba de decir, no sabía que podía saltar sobre esa plataforma hasta hace como un mes que me enteré. Aquí todavía vamos, podemos, aquí nos damos cuenta que el speedrunner todavía sigue optimizando el juego. Absolutamente. Sin querer queriendo. Ve el poder del vapor para elevar 70 kilos de peso. Efectivamente. Este es un wok. Literalmente es un wok. Que se quemó. Y así ha pasado la etapa. La cara así feliz es. Del chef. A pesar es muy de que alegre. Sí, y a pesar de que lo echaron de su propio restaurante. Exactamente. Y que los ingredientes de... De su propio platillos. Restaurante lo quieren matar. Lo quieren matar, exactamente. Para que vean, chavos, siempre positivos ante todo. Aunque tu comida te quiera matar. No pregúntenle a Love. El chef muestra lo que es ser optimista. Efectivamente, mis paranoia. Absolutamente todo el poder de la alegría, a pesar de que está lleno de cuchillos abajo tuyo. Esas zanahorias. Exactamente. Básicamente el juego consiste en llegar hasta el jefe. No, no hay otras items que tengas que recolectar. No hay, digamos, las monedas. Monedas sirven para un bonus que está cuando terminas una etapa para usar una máquina tragamonedas, una tragaperras, y ándale. Puedes sacar vidas. Para eso sirven las monedas. Omar Winchester dice, esas nubes son muy similares a uno de los jefes de Kirby Dream Land. ¿Cuál jefe? La que estaba, la nube, las nubes. Oh, okay, la nube. Okay. Aquí viene el sartén poderoso. Y así mata el pollo, el pedazo de pollo. Esa es nube. Ah, ya, sí, claro. El poder del sartén me recuerda a un poder del juego de las tortugas ninja de Super Nintendo. Ah, cuando, cuando agarras pizza la pizza y se ponían a girar. Y se ponían a girar, exactamente, decían Turtle Power. Era bastante divertido. Es muy parecido, básicamente empiezas a girar y te vuelves inmortal destruyendo todo lo que se cruce en tu camino. Hasta que le pegas a un compañero. Oh, esta es una hamburguesa. Una hamburguesa, efectivamente. Yo jamás dejaría que una hamburguesa sea mi enemigo. ¿Eres muy fanático de las hamburguesas? Así es, me volvería, me iría al lado oscuro con tal de seguir comiendo hamburguesas. Es droga pura y dura. Mi moral por una hamburguesa. Me resumen, ¿qué es esto? Jan Suwan, esto es, eres dueño de un restaurante, llega tu enemigo, se queda con tu restaurante y maldice la comida para que te elimine. Simple, y tú buscas la manera de recuperar tu restaurante y que la comida no te mate. Pero ahí nos ponen el hashtag SDK español. Este juego Full HD es para la PS4 o el Wii U. No, este juego es realidad virtual aumentada, 4DX. D, 4K, 1080p. Exacto, no. No cualquiera puede conseguirse un juego como este. Absolutamente. Bueno, y de hecho, es lo que comentabas, que también es un juego bastante caro, ¿no? Sí, muy caro, si quieren pueden ver su precio en eBay. Panic Restaurant de NES, van a ver lo caro que es este juego. Está muy adelantado a su época. Sí. Uy. Aquí el suelo es resbaladizo. Claro. Como toda etapa de hielo. Exacto. Lo que les hace tan especiales y odiosas estas etapas. Sí, esas no son, ¿cómo se llama? No son plataformas voladoras las que estaban anteriormente, son paletas de helado.
Aquí la imaginación que te puedes encontrar en un restaurante, en unos pescaditos, Los no más recuerdo, caen, pescaditos. exactamente, era lo que creía. Los pescados caen. Mucho lag. ¿Qué dice? Ustedes saben que si la NES aparece más de 4 sprites seguidos, viene el lag. Empieza a laguear, sí, había muchos elementos en pantalla. Sí, ahí vienen las paletas. Doctor Brócoli es el jefe Doctor final. Broccoli. A nadie le gusta el brócoli. Y chavos, ¿qué se imaginan que es el jefe en este lugar tan frío? ¿Qué alimento podría ser el jefe? A ver, si lo adivinan rápido. Adivinen, chicos, ¿cuál es el jefe final de este juego? Ni ustedes se lo imaginan. No, de este nivel. Ah, no, que averigüen cuál es el jefe final. Ah, bueno, también. Tiene más magia. No había que pensar mucho para saber cuál era el enemigo de esta etapa. Un ¿Ustedes creen? helado, un helado. Yo sabía que el. Yo sabía que el helado de mora era malo. Y como tu enemigo veloz, porque este es de los jefes, bueno, este jefe, el helado en cono, es bastante ágil, bastante rápido y flota. Y como tu enemigo, generalmente, los enemigos rápidos en la mayoría de los videojuegos, los enemigos que son rápidos, la mejor estrategia generalmente es atacarlos por distancia. Sí. Esos pescados son random. Depende del RNG, nada más. Todos esos pescados que caen por las cascadas. Es como lo único random que hay. Y tenemos aquí el Turtle Power. ¿Sí? Que lo El... van a producir mucho lag. Sí, todos los sprites que se generan en esos... Que generan esos enemigos por sus balas. Omar Winchester dice, le va a preguntar a la mujer helado, amor, ¿por qué es tan fría? Oh Dios. El jefe final ¿Será es porque una es un helado? Ah, no, cacks. es porque es una mujer, ah, ¿verdad? Oh. No es cierto, ya me van a pegar ahí, me van a bofetear. Sí. Ahí mis para no te va a dar un pedazo de golpe. El helado le dice al horno, tú me calientes. ¡Ay, qué ricolino! Se está poniendo ricolino este chat. ¡Qué pero que suki Ándale, y tantas referencias de comida me están dando hambre. truqui! Como era de esperarse. Pues sí. Yo me reí. Yo me reí. Ahí son patatas fritas esas, son Así papas, es. ¿sí? Ahí Como vienen de los pescaditos McDonald's. random. Bastante creativo el juego, las formas en cómo Sí, no, puedes hacer que... es un plataforma bastante entretenido. Es una misión súper simple, pero cumple. Exactamente. Exactamente. Bastante La creativo, cara de sí. alegría del chef Nunca pierde nunca el cambia. positivismo. O Siempre sea, tiene cambia cuando lo tocan. esperanzas. Sí. Espera, en todo momento recupera su restaurante.